El ministro de Turismo, William Rodríguez López, inició este miércoles una gira por la zona sur del país con el fin de conocer en lo que se está trabajando y reunirse con las diferentes municipalidades. Precisamente se hizo una exposición con algunos emprendedores del cantón, pues la gira comenzó con Pérez Celedón. El jerarca dijo conocer la campaña venía Pérez y lo importante no solo tener atractivo, sino de armar todo en un producto para ofrecerlo. Me parece un esfuerzo extraordinario y nosotros sin lugar a dudas vamos a fundamentarnos y a basarnos mucho en ese trabajo que hace la municipalidad y la oficina de turismo de la municipalidad para partir de ahí. Es decir, lo que estamos aprovechando es no partiendo de cero, sino partiendo un poco más alto de cero, y eso es una gran cosa, eso es una gran oportunidad para las comunidades, sin lugar a dudas. Julián, ¿conoce la campaña Avenida Pérez? ¿La ha escuchado? Sí, cómo no, claro que la he escuchado. ¿Y qué le parece? A ver, yo creo que hay que entender dos cosas. Uno, por un lado, una cosa es tener atractivos y otra tener productos turísticos. Sin lugar a dudas, el país completo tiene atractivos turísticos. No todos los cantones, y tal vez no hablemos de cantones, no todas las regiones, tienen productos turísticos que vender. Y tal vez ahí es donde está la mayor debilidad del sur, que tenemos los atractivos, tenemos parques nacionales, tenemos una cantidad de cosas que enseñar, pero el producto no está armado. Yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar. Esta visita se coordinó con la Oficina de Gestión Turística de la Municipalidad, desde donde se impulsa más el turismo en el cantón. Yo creo que esto es fruto del trabajo consistente que se ha venido haciendo pues, a través de la Oficina de Gestión Turística nuestra. Seguimos potenciando lo que tenemos, seguimos teniendo claro de que nuestro cantón sí es turístico, sí puede ser turístico, y en una mezcla interesante entre ambiente, desarrollo sostenible, el tema agro. Yo creo que el hecho de tener al señor ministro presente hoy en nuestro cantón y en toda la región, pues también es seña del seguimiento que se hace con la visita que hace un mes tuviésemos del señor presidente de la República. Vamos a insistir en algunos temas importantes, no solo como cantón, ¿verdad?, con la campaña del Venía Pérez, con lo que son las rutas turísticas a través del qué hacer en pérez.com, sino también como región, porque así se lo planteamos al señor ministro como región. Vamos a tener una encerrona aquí con el ministro y con altas autoridades del ICT para seguir en este tema. Tenemos que promover, decirle al ministro, nosotros no somos un cantón de grandes hoteles como Guanacaste, nosotros somos un cantón de posadas, nosotros somos un cantón que queremos vender la naturaleza, nosotros somos un cantón que queremos promover el senderismo, nosotros somos un cantón que queremos que se vean vender las cataratas, que el turista venga a ver lo verde de nuestro cantón. Nosotros no nos interesa ser un cantón de grandes hoteles. Entonces, eso es lo que queremos, que él nos ayude, además de ayudarnos a capacitarnos más, ¿verdad?, para preparar mejores guías turísticos, etcétera, etcétera. También más capacitaciones, también queremos que él nos inviten a más ferias nacionales, ferias internacionales, donde nosotros podamos, la gente nuestra pueda participar, nuestro cantón como un cantón verde, como un cantón de senderismo, como un cantón de cletas, de bicicleta. La municipalidad también tiene el apoyo de la Cámara Nacional de Experiencias Rurales. De parte de la Cámara de Experiencias Rurales, felicitar al ICT por el acompañamiento que nos da, al señor ministro William y a la comitiva. Vienen dos directores de los cinco que tenemos en el ICT, doña Carolina y don Rodolfo Lizano, y esto es importante, ¿ya? O sea, no viene solamente el ministro, sino también vienen directores de las, valga la redundancia, de las direcciones del ICT, las más importantes, lo que es planificación y lo que es mercadeo, ¿ya? Son las dos direcciones más importantes, así que debemos de aprovechar en la región Brunca esta serie de contactos que indudablemente nos van a traer beneficios a las comunidades de la zona sur y sur-sur. Para los emprendedores, ese tipo de visitas son de suma importancia. Andamos aquí con un pequeño grupo de estudiantes que ellas están haciendo una demostración de la elaboración de los cócteles y las diferentes técnicas. Igual en la parte de barismo, ellas acaban de hacer una demostración de las diferentes formas que se puede preparar lo que es un café. Estas participaciones son una
herramienta para todos los emprendedores. Muy importante la presencia del ministro y todos los medios de comunicación en estos eventos. Y al que pueda participar y tenga la oportunidad de estar en eventos de estos, los recomiendo, muy importante. Bueno, y dar a conocer lo que tiene Pérez de León, que es primordial. Exactamente, es lo más importante, dar a conocer lo que Pérez de León tiene. Cultura, vida natural, tiene un tesoro escondido que hay que explotarlo. Claro, súper importante. Mi emprendimiento se llama Púrpura, es de artículos en resina personalizados y este tipo de actividades es sumamente importante porque es lindo que el país entero conozca el potencial que hay acá en Pérez Celedón, turísticamente y artísticamente. Como siempre he escuchado desde pequeña la frase de que Pérez Celedón es cuna de artistas, realmente es cierto. La gira al Jerarca de Turismo continúa hasta el viernes. Menos de un mes, ya es la segunda, porque hace como 3 semanas estuvimos aquí acompañando al presidente en la gira que hicimos por la región Brunca. Básicamente esta gira responde a los compromisos que adquirimos durante esa gira con el presidente y estamos trayendo propuestas concretas de qué es lo que pensamos hacer para y por la región Brunca, entendiendo que esto es un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de el ICT y de las comunidades, entendiéndose municipalidades, entendiéndose cámaras de turismo y cualquier otra organización que se activa en el turismo. Así es que ese es el propósito de la gira y vamos a cubrir toda la región Brunca, Dios primero, en estos 3 días de hoy al viernes. La gira se extiende hasta el 17 de marzo en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito y Cotobruz. El jerarca del Instituto Costarricense de Turismo visitó Pérez Celedón en compañía de los encargados de Mercadeo y Desarrollo Turístico del ICT, así como el coordinador de la Oficina Regional del ICT en el Pacífico, Medio y Sur. Precisamente esta gira forma parte del seguimiento a la visita previa realizada por el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, el pasado mes de febrero en la región Brunca.